¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les traemos estas situaciones que han ocurrido ahí en la competencia. Rojos y azules se lanzan acusaciones pues mutuamente. Vimos que en una de las carreras, sobre todo en la carrera de la definición del juego entre mujeres, bueno, Susana terminó muy molesta con Anissa, Catherine defendió a Anissa y bueno, nuevamente hubo ahí una situación tensa, pero no fue lo único. También pasó lo de Manuel con Fran Beltré, también desató ahí comentarios en diferentes sentidos, porque bueno, Fran Beltré prácticamente quería pasar sobre Manuel. Y bueno, otra situación que también se presentó es que al inicio del episodio, pues prácticamente el equipo azul, en particular las mujeres, pues tacharon de copiones a los rojos. Dijeron que todos les copiaban las porras y demás. Y también la situación esta de qué ocurre con Fran Beltré y Catherine, que gritan mucho. Así que vamos a hablar más detenidamente de todas estas situaciones, pero parece ser que los nuevos episodios van a ser nuevamente tensos entre rojos y azules. Bueno, aquí precisamente vemos a Wilmar y a Valeria, está también Mirna y Susana, que hablan de lo que está ocurriendo en los circuitos. Ellas piensan, creen que el equipo rojo pues les ha copiado, les ha imitado en varias situaciones que ellos hacen, en las porras, en la forma de organizar algunas de esas cuestiones, de lo de los festejos y demás. Y bueno, piensan en que deben realizar otra situación, otra cosa para que esto no siga ocurriendo. Pero lo que es un hecho es que dijeron que los rojos les copian, los rojos son unos copiones. También la situación que mencionaron es lo de Fran Beltré, que dicen que bueno, gritaba Catherine, o Catherine grita mucho, y pues bueno, que ahora Fran Beltré hace exactamente lo mismo. Cuando Catherine guarda silencio, pues Fran Beltré grita, y viceversa. Incluso llegaron a comentar que Fran es cato por la situación esta de los gritos, que había llegado un cato, y también hablaban de que tenían que hacer algo en ese sentido para que pues esto no influyera en los resultados que estaban teniendo los azules. Pero pues bueno, eso no es todo, eso fue digamos el inicio, donde pues ya había señalamientos hacia los rojos, y la situación pues iba a tensar más después en este nuevo circuito de lodo entre rojos y azules. Aquí vemos a Fran Beltré, por este lado vemos a Emanuel. ¿Y por qué comentamos de ellos dos? Porque bueno, precisamente en la carrera que tuvieron ellos, pues bueno, hubo una situación ahí también, podríamos decir, de tensión, donde pues bueno, Fran Beltré quería rebasar a Emanuel. Aquí lo podemos ver, incluso pues parecía que lo quería pues hacer a un lado. Fran Beltré ya en la banca platicó que él únicamente quería seguir su camino, pero pues Emanuel no lo estaba haciendo de la manera correcta, es decir, tuvo algunos errores ahí en el circuito. Al final de cuentas, pues bueno, esto podemos decir que no pasó a mayores, pero sí, Fran Beltré dijo que fue de alguna manera Emanuel que estaba ahí interfiriendo el paso, y Kelvin le dijo a Emanuel que debe concentrarse más en lo que está realizando, estar más del lado que le corresponde. Es decir, Emanuel no recibió, al menos en ese momento, el apoyo de su equipo. Al contrario, parece que Kelvin lo estaba ahí reconviniendo de lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, eso pasó, sucedió ahí. La situación tensa o más tensa vino cuando pues bueno, fue la carrera de la decisión para ver quién ganaba, si las mujeres de rojos o azules, donde este juego fue entre Anissa y Susana. Como podemos ver, aquí están en competencia, y bueno, aquí podemos ver que hay contacto físico, es decir, Anissa no permite el desarrollo del trabajo de Susana, o al menos eso comentó Susana al final, porque podemos ver que cada una lucha por ganar la posición ahí dentro del circuito, lucha por avanzar, por llegar primero hacia la zona de la definición. Aquí podemos ver nuevamente lo que está ocurriendo. Susana dijo que pues Anissa no jugó limpio, que jugó sucio, que metía el antebrazo, y bueno, esto comentó que sucedió a lo largo del circuito. Al final de cuentas pues Susana manifestó su molestia, se enojó mucho,
incluso, bueno, se lo hizo saber ahí a Nisa y al equipo rojos, no solo con el festejo y la expresión que podemos ver aquí de enojo, sino pues prácticamente podríamos decir que lo gritó ahí en el circuito, de cómo ella sintió que sucedieron las cosas, y no quiso dejar pasar por alto el mencionar que pues Anissa hizo las cosas de manera que a ella no le parecieron. Les comentaba, dijo que había jugado sucio por su parte. Catherine pues defendió a Anissa, aquí le dijo a Susana que no mintiera, que eso no había ocurrido, que era parte del circuito. Vemos también a las expresiones de Anissa ahí, donde pues bueno, las expresiones corporales, donde pues desde luego también manifiesta su desacuerdo, porque pues bueno, ella hizo todo por ganar y tuvieron ahí, digamos, algún roce físico, pero fue por tratar de ganar las posiciones en la competencia, en este caso en el circuito en particular. Así que pues Susana, muy molesta por lo que sucedió, aquí la podemos ver, pues hizo saber su sentir a los rojos, a las chicas rojas, de qué estaba ocurriendo desde su perspectiva. Y pues bueno, Catherine salió en la defensa, y esto en la defensa de Anissa, y esto no va a quedar ahí, porque en el juego que vamos a ver, el juego siguiente, donde se va a jugar por el martes de la recompensa, pues bueno, esta situación de tensión seguirá. Los rojos siguen unidos frente a los azules, y bueno, la situación de confrontación va a continuar, porque ahí nuevamente vamos a ver que Catherine se enfrasca en una situación de tensión y de confrontación contra Valeria, que incluso se retan a pasar uno a uno, Catherine contra Valeria, porque recordemos que el juego de martes de recompensa parece que va a ser cuatro atletas al mismo tiempo ahí en el circuito. Así que pues bueno, rojos y azules se lanzan acusaciones mutuamente, de los azules a través de Susana de juego sucio, los de los rojos a través de Catherine le dice a Susana que miente, y bueno, los azules le han dicho copiones a los rojos, y bueno, la situación de confrontación ahí sigue a todo lo que da. Muchos piensan que Susana pues de alguna manera con estas exageraciones trata de ocultar, son especulaciones, de que el circuito anterior favoreció o quería que ganara Viviana y no tanto Valeria, pero bueno, son comentarios, opiniones, especulaciones que hay en las redes. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Aquí seguirá la confrontación, la tensión entre rojos y azules. Esperamos comentarios, que vayan al canal, hasta el próximo video.